Damas y caballeros, les doy de nuevo la bienvenida a esta edición del CAF 2019. La siguiente sesión se titula La fuga de capitales y la encrucijada de la teoría del valor. La forma en que hoy entendemos la globalización plantea una disyuntiva: o crear riqueza bien distribuida, o permitir su extracción y su circulación a través de flujos económicos casi irrastreables. El control y la lucha contra una economía de sociedades offshore y de fugas de capital es imprescindible, pero esta sesión quiere plantearse. ¿Es suficiente? Para inaugurarla con todos ustedes, la directora del Fondo de Promoción Turística de la Ciudad de México, que ha venido apoyando la celebración de este foro, la licenciada Paola Félix Díaz. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Es verdaderamente un privilegio poder estar aquí a nombre de la doctora Claudia Sheinbaum a través del Fondo de Promoción Turística les damos la bienvenida. Bienvenidos todos los ponentes, los empresarios de América, de Estados Unidos que hoy nos acompañan. La Ciudad de México se convierte en un centro de análisis y debate de los grandes temas globales. Muchas gracias a Common Action Forum por traer a todos los especialistas a la capital cultural de América. El debate que propician y del que seguramente saldrán excelentes ideas y proyectos es vital para las naciones, porque tiene que ver con riqueza, desarrollo y justicia. Como, ¿Cómo hacer que la riqueza de un país no se vaya o se traslade a otra nación? Ese es el debate que ustedes alimentan aquí. Necesitamos estas propuestas que ayudan a que la riqueza se pueda invertir en cada nación y en cada uno de los países y no se pierda. Muchísimas gracias, bienvenidos a la Ciudad de México, enhorabuena y que este tipo de foros y de eh, ponencias sigan sucediendo, enriquecen el debate nacional y le dan fundamento a las ideas que tanto necesita nuestro país y nuestra ciudad. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por sus palabras, licenciada Félix Díaz. Ahora los participantes de esta próxima sesión. Eh, introduciendo al eh, moderador y conductor de este panel, el doctor en sociología y escritor Andrés Lomeña, don Eduardo Barcesat. Adelante. Don Eduardo Barcesad, un reconocidísimo jurista argentino, profesor en la Universidad de Buenos Aires y asesor en materia de derechos humanos para la UNESCO. El señor, Andrés Araúz. El señor Andrés Araúz, economista y experto en integración regional, exministro coordinador de conocimiento y exviceministro de planificación de Ecuador, así como antiguo director general bancario del Banco Central Ecuatoriano. Magdalena Rúa, contadora pública, profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires e investigadora de delitos económicos para el Ministerio Público Fiscal Argentino. Con todos ustedes. ¿Se me oye? ¿Sí? Muchísimas gracias, Tristán. Muchísimas gracias a todos. Vamos a plantear una segunda sesión que, en cierto modo, es una extensión de lo que hemos visto y oído en la primera sesión sobre la tragedia de los comunes y todas esas eh, situaciones sobre el procomún que, que tan perfectamente se han descrito. También tendrá mucho que ver con, con otra sesión que trata sobre el Green New Deal, porque de alguna forma lo que estamos planteando aquí es que no hay posibilidad de hacer una transición ecológica si no existe previamente una transición económica. Vamos a hablar de lo que Gabriel Zuckman llama la riqueza oculta de las naciones, cómo hay una riqueza que escapa a los países, a las naciones, cómo hay una evasión fiscal, una ilusión fiscal, cómo hay todo tipo de operaciones en este capitalismo financiero que de alguna forma hay que domesticar o comprender. Y vamos a abordar esta situación desde una triple vertiente. En primer lugar, Magdalena hablará desde, la, desde una perspectiva económica. A continuación, Andrés hablará desde una perspectiva más tecnológica. Sobre los sistemas de pago y demás. Y por último, Eduardo planteará la situación de la fuga de capitales desde una perspectiva jurídica. Por supuesto, intentaremos abordar qué tipo de soluciones puede haber para la fuga de capitales. Y en primer lugar, estaría bien precisar qué entendemos por fuga de capitales. Eh, creo que. que con la fuga de capitales eh, podremos comprender mejor cómo restaurar, cómo cambiar, cómo mejorar el sistema, porque desde luego eh, vivimos en una situación económica que, que falla en muchos aspectos y, y como decía, esa, esa riqueza oculta de las naciones se está empezando ahora a comprender y, y bueno, nuestros ponentes van a explicar a, a continuación pues eh, sus perspectivas acerca de la fuga de capitales. Si le parece, Magdalena, podemos empezar. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Es un honor para mí formar parte de este panel junto a Andrés Lomeña, Eduardo Barcesat y Andrés Arauz. Eh, para empezar, eh, desde la década del 70, con la caída del sistema de Bretton Woods, eh, se puso en marcha un proceso de financiarización, de globalización financiera a escala mundial, y eso dio paso a, a la desregulación y a la liberalización del sistema financiero internacional, dando como resultado eh, un régimen financiero internacional que es el que tenemos hoy vigente que presenta distintas características, es asimétrico, es sumamente inestable y es opaco. Decimos que es asimétrico el sistema financiero actual porque hay una clara jerarquía. El dólar estadounidense es la moneda que tiene mayor nivel de liquidez a nivel internacional, luego le siguen las monedas de los países desarrollados y por último están las monedas de los países periféricos. Eh, además, este sistema financiero internacional eh, es inestable, ¿no? provoca crisis recurrentemente, es frágil y, y esto genera mayor volatilidad en, en los países periféricos, ¿sí? eh, porque justamente los países periféricos hay un desperfecto. Eh, los países periféricos estamos atados a los ciclos financieros globales, dependemos financieramente de, del centro. Y además es un sistema financiero desregulado, eh, sumamente opaco, que convive con la banca en las sombras y eso eh, dio a la proliferación de lo que son las guaridas fiscales. Eh, que las guaridas fiscales me interesa destacar. Eh, que es el verdadero término, ¿no? la verdadera traducción literal del término tax havens del inglés. ¿no? Paraísos fiscales en realidad es una mala traducción, es un término eh, positivo cuando verdaderamente la traducción es peyorativa. ¿no? Eh, y por guaridas fiscales... Eh, llamamos no solamente a los países que tienen regímenes preferenciales a nivel fiscal, tasas bajas o nulas de impuestos, sino también a países que cuentan con regulaciones comerciales flexibles, eh, países que cuentan con instrumentos financieros desregulados como hedge funds opacos, que cuentan con estructuras societarias opacas que ocultan la nominatividad de los socios, también con estructuras legales que permiten separar la titularidad de los bienes como los trusts y las fundaciones, eh, y además son países o jurisdicciones que cuentan con secreto financiero y fiscal, no existen registros públicos societarios, no existen eh, en esos casos registros públicos de beneficiarios eh, finales. Y además suelen contar con, un amplio, con una amplia industria de servicios offshore, un amplio mercado de eh, servicios de intermediarios o facilitadores en términos jurídicos, impositivos, contables y financieros. Eh, me interesa señalar que a diferencia de lo que se ha instalado en el sentido común de las sociedades, las guaridas fiscales no son solamente esas pequeñas islas del Caribe eh, que, que uno ve por la televisión, sino que además de, de esas, los países centrales, gran parte de los países centrales se comportan como guaridas fiscales y poseen baso, bajo su dominio o su influencia. Gran parte de otros territorios y jurisdicciones que se comportan como guaridas fiscales. En este sentido, me, impare, me parece eh, interesante destacar tres grupos que Nicolás Jackson, que es un estudioso del tema de guaridas fiscales, destaca. Eh, el primer grupo eh, importante de guaridas fiscales los componen las guaridas fiscales europeas, entre ellas se destacan Suiza y Luxemburgo. Otro grupo muy importante está compuesto por Reino Unido, la propia City de Londres se comporta como una autoridad fiscal y además cuenta con una red extraterritorial de jurisdicciones opacas, que son los territorios dependientes de la Corona Británica, algunos territorios de ultramar y otros estados soberanos que forman parte de la Mancomunidad Británica de las Naciones. Y a su vez otros estados que son independientes, como Hong Kong y Singapur, pero que tienen fuertes lazos tanto políticos como comerciales con la City de Londres. Y por último, último, otro grupo importante de guardias fiscales lo compone Estados Unidos, tanto a nivel federal como a nivel de algunos estados particulares, y una pequeña red de influencias que está compuesta por Islas Marshall, eh, Islas, Marshall eh, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Panamá. Eh, bueno, en este sentido, estos países se han convertido en los receptores de los flujos financieros del resto del mundo, fundamentalmente de las economías onshore, de las economías que basan su eje productivo en la economía real, ¿sí? gran parte de ellas las economías latinoamericanas. Por eso eh, podemos decir que el, la financiarización a escala mundial ha tenido su correlato en los países de América Latina y la fuga de capitales se ha impuesto como una de las estrategias, como uno de los modos de acumulación de las élites locales latinoamericanas. Eh, en este sentido, cuando me refiero a fuga de capitales quiero decir a la transferencia que hacen los residentes eh, locales hacia el exterior para atesoramiento, para inversiones y también al atesoramiento eh, dentro de las fronteras nacionales pero que queda por fuera del circuito financiero formal. ¿sí? Me refiero a lo que son eh, las cajas de seguridad o el dinero que está en, en los hogares. Es una definición bastante amplia de fuga de capitales porque nos interesa conocer cuál es el cúmulo de divisas que queda excluido de los, de los circuitos financieros formales y que eso impacta muy fuertemente en los problemas de escasez de divisas que tienen las economías eh, latinoamericanas. Ustedes saben que uno de los principales obstáculos de las economías latinoamericanas es el problema de la restricción externa que tiene una extensa trayectoria de estudio en la región, que quiere, tiene que ver con la escasez de moneda extranjera. ¿Sí? que no puede ser compensada ni por la vía del comercio internacional, ni por las exportaciones, ni por la vía de los mercados eh, de capitales. Y ese problema de la restricción externa siempre históricamente ha sido asociado al problema del estrangulamiento productivo que sufren los, los países de América Latina, pero en las últimas décadas vemos que la dependencia financiera se ha vuelto un problema estructural y en ese contexto la fuga de capitales representa hoy uno de los mayores obstáculos en términos de desarrollo económico, porque se ha, se ha conformado no solamente en uno de los elementos que ejercen mayor presión sobre las balanzas de pago de los países latinos, sino que también es un elemento que induce a alcanzar el estado de restricción externa para las economías latinoamericanas. Hoy en día, la fuga de capitales es el rubro más deficitario de las balanzas de pagos luego de, eh, de las exportaciones. Eh, bueno, y me parece importante resaltar que la fuga de capitales en américa latina resulta una problemática estructural. qué quiero decir con esto? que no es coyuntural. a diferencia de lo que se sostiene de algunas visiones más ortodoxas o tradicionales, que entienden que la fuga se genera en momentos de crisis o inestabilidad. por el contrario, vemos que en américa latina los niveles de fuga de capitales son persistentes y se mantienen constantes. se mantienen en niveles muy elevados, tanto en momentos de crecimiento y estabilidad como en momentos de crisis, por eso decimos que no está asociado el problema de la fuga de capitales a un problema coyuntural, sino que está asociado a las estructuras económicas de los países periféricos, al carácter dependiente de los países periféricos, eh, a la asimetría del sistema monetario y financiero internacional y a la estrategia, a los modos de acumulación de las élites eh, locales latinoamericanas. Eh, uno de los estudios que he realizado sobre la fuga de capitales en América Latina, tomando ocho de los países, que, que es ocho de las economías más relevantes eh, de América Latina, para calcular lo que es el stock de activos externos entre 1980 y el año 2017, los ocho países que tomé como, como casos de estudio fueron Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Colombia, Uruguay y Venezuela. Y estos ocho países... Eh, han fugado entre 1980, sus residentes locales han fugado entre 1980 y 2017, una suma de 2,1 billones de dólares. Es un monto muy importante y esta es una estimación muy conservadora porque no está contemplando los flujos, los flujos de financieros previos a 1980 y además no está contemplando la rentabilidad que se genera sobre ese stock de capitales en el exterior. Y para tomar dimensión de, de, de lo que significa toda esa cantidad de moneda extranjera, esto representa aproximadamente tres veces las reservas internacionales de estos ocho países. De repatriarse toda esa cantidad de activos externos de residentes locales, imagínense que podría ser destinado a inversión doméstica, podría ser destinado a inversión productiva estratégica, a insumos eh, para, para el desarrollo de la industria. Bueno, y, y como promedio anual de fuga de capitales de, en este periodo, el promedio fue 56 mil millones de dólares anuales de salida en estos ocho países. Y vemos que en los últimos años, a partir del año 2002, en las últimas décadas, se ha acelerado muy fuertemente la fuga de capitales de los países latinoamericanos. Los, el promedio anual de estos ocho países de salida es de alrededor de 109 mil millones de dólares. Es un monto muy relevante y la contrapartida de Toda esta fuga de divisas es un fenomenal endeudamiento externo. Eh, hay un vínculo muy estrecho entre el endeudamiento externo y la fuga de capitales en los países eh, de América Latina. Y a pesar de que en, en ese periodo, a partir del año 2003, hubo una mejora de los términos de intercambio hasta el año 2012, las cuentas corrientes de los países eh, latinoamericanos en su mayoría fueron deficitarias. Esto tiene que ver con el efecto del de impacto de los servicios, en la importación de servicios y con el impacto negativo de las rentas de la inversión extranjera. Y es por eso que se, han, se ha recurrido al endeudamiento externo como uno de los métodos de financiamiento eh, de la fuga de capitales en América Latina. Y a partir del año 2007 vemos que aún se han acelerado más estos flujos de salida de eh, las economías latinoamericanas y esto tiene que ver con eh, la mayor liquidez internacional debido a la política de expansión cuantitativa que, ha aplicado, que han aplicado los países centrales. Eso ha generado un ingreso muy importante de flujos financieros especulativos del centro que se han colocado en títulos de deuda de corto plazo y eso ha financiado esta mayor salida de fuga de capitales. En este sentido, me parece eh, relevante señalar que las fuentes de financiamiento de la fuga de capitales terminan siendo muy perjudiciales para los países de América Latina. Tanto los flujos de endeudamiento externo como los flujos de inversión directa terminan, de inversión extranjera en general, terminan generando cierta inestabilidad y, a su vez, generan la salida periódica por pagos de intereses de deuda externa o pagos por remisión de utilidades y dividendos, y eso afecta muy fuertemente en las balanzas de pago de los países latinoamericanos, que en ese mismo periodo alcanzan estas salidas por rentas de la inversión alrededor de 2,4 billones de dólares. ¿sí? Es, es un monto muy, muy relevante y, a su vez, como efecto negativo, el stock de deuda externa de las economías latinoamericanas, en todos los casos, ha aumentado muy fuertemente. Eh, por último, me gustaría señalar la última experiencia de la Argentina. Ustedes saben que... Eh, desde el gobierno, desde el, el, la asunción del gobierno de Cambiemos, en los últimos años se ha aplicado en, en Argentina una política de liberalización financiera y desregulación cambiaria, que eh, eh, se aplicó bajo el argumento de que la apertura cambiaria iba a traer aparejada la, la integración de la Argentina al resto del mundo y eso iba a provocar una lluvia de inversiones muy importante. Sin embargo, la inversión productiva nunca llegó a la Argentina y vimos que los niveles. Niveles de fuga de capitales se fueron acelerando muy fuertemente. La fuga de capitales en estos últimos casi cuatro años en Argentina alcanzó los 81 mil millones de dólares. Es un monto eh, récord eh, en, en materia de fuga de capitales. Y para ello la contracara de ello fue un fenomenal endeudamiento externo, que en un primer momento fueron flujos financieros especulativos que se colocaron en títulos de deuda de corto plazo, gracias a las altas tasas de interés que, que garantizaba el gobierno. Y, y luego, bueno, ante un cambio en las condiciones internas, porque esa burbuja de, de títulos públicos empezó a dar signos de agotamiento, los capitales especulativos se retiraron de la economía argentina y generaron una fuerte crisis eh, cambiaria. Y así fue que el gobierno de Mauricio Macri acudió al Fondo Monetario Internacional pidiendo un préstamo de 57 mil millones de dólares. Eh, y la situación ahora en Argentina es muy crítica. La, toda la cantidad de, de fondos que han entrado eh, de desembolsos del Fondo Monetario Internacional que suman alrededor de 44 mil millones de dólares, todos han sido destinados a financiar la fuga de capitales de eh, residentes locales y nos dejan. Eh, un fenomenal eh, endeudamiento externo, la deuda externa en moneda extranjera del sector público en Argentina ha crecido 100 mil millones de dólares, es un monto muy relevante y además nos ha dejado como saldo niveles de pobreza extremos que alcanzan alrededor de 16, alrededor de 16 millones de personas debido a las políticas de ajuste que se han aplicado bajo el programa del Fondo Monetario Internacional y bajo la política neoliberal del, del gobierno de Cambiemos. Para terminar entonces, nada más, eh, quería mencionar esta última experiencia eh, argentina para, para tomar como aprendizaje, eh, para tener en cuenta que estos, este circuito de fuga de capitales, endeudamiento externo y desregulación cambiaria y financiera no, no contribuye a las economías latinoamericanas. Por el contrario, vemos que genera niveles de volatilidad y vulnerabilidad externa muy fuerte y que termina condicionando tanto política como económicamente a los países de América Latina. Por eso me parece importante... Eh, Mencionar, para terminar, que la moneda extranjera, siendo, considerándola como un bien escaso, debería ser administrada en los países de América Latina de manera estratégica para fines prioritarios para el desarrollo de la industria y no ser destinada para la acumulación financiera especulativa de determinados sectores económicos concentrados. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena, por esa descripción de la economía global, de esta geografía del, del capital financiero, económico y especulativo y también por esa tipología de las guaridas fiscales que has, que has sugerido. Eh, ya desde el principio, la teoría económica se hablaba de, de las actividades productivas y de cuáles son improductivas, cuál es el papel de los bancos, cuál es el papel del Estado. En esto insiste mucho la economista de origen italiano Mariana Masucato. Y es verdad que hay que poner énfasis en lo dañino que resulta la fuga de capitales, que no es una actividad inocua ni es una cuestión solamente de evadir impuestos, ¿no? sino de cómo daña las economías eh, nacionales y las economías locales. Eh, vamos a dar paso a la intervención de, de Andrés. Bueno, muy buenas tardes creo ya con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación eh, a poder participar y compartir con, con este brillante panel y con todos ustedes. Eh, así como Magdalena nos ha detallado con muchísimo detalle y con gran habilidad el, el sistema eh, alrededor de la fuga de capitales, yo les voy a contar un poquito cómo es el mecanismo operativo, los mecanismos... Tecnológicos y algunos institucionales y legales a través de los cuales se vuelve realidad esta fuga de capitales, sobre todo a partir de la liberalización financiera que describió muy bien eh, Magdalena. Y quisiera, y quisiera partir eh, con nada más unas dos o tres láminas didácticas sobre el funcionamiento de las transferencias internacionales de dinero a partir de un entendimiento muy rápido de lo que es el sistema financiero. De pagos. ¿no? Cuando hacemos una transferencia entre eh, sus amigos y ustedes, hacen una transferencia intermediada por una institución bancaria. ¿sí? Es decir, el dinero en la actualidad, en el siglo XXI, no es más. Eh, medio físico, ¿sí? eso es apenas el 2 o 3% de todo el dinero del mundo. El dinero existe en balances contables y se transfiere generalmente de forma electrónica. Esa es la realidad del dinero de hoy. Cuando es una transferencia dentro del mismo banco, es decir, usted y su amigo comparten el mismo banco, ambos tienen cuentas en la misma institución, nadie más se entera de esa transferencia, se los libros de la institución bancaria. ¿sí? Cuando estamos haciendo una transferencia eh, a una persona que tiene una cuenta en otro banco, la situación se vuelve un poquito más compleja. Sin embargo, preserva una estructura que llamamos triangular. Es decir, tenemos a un banco de nuestro cliente y un banco común, o en este caso un banco central, que compensa y liquida la transacción entre los participantes. Podemos observar esta estructura piramidal en la lámina que es central para poder entender el proceso de la fuga de capitales de la manera eh, sistemática. ¿no? La información que se, eh, de la transferencia interbancaria queda registrada en este caso en los libros también y en los registros transaccionales de una institución estatal como es generalmente el Banco Central en la mayoría de los países de América Latina. Sin embargo, esto se complica más cuando es una transferencia transfronteriza, es decir, cuando ya queremos hacer una transferencia de un país a otro, preservamos la estructura piramidal. Si es que existe control cambiario o una estructura de corresponsabilidad obligatoria de utilizar los bancos centrales, esta es la estructura que van a ver: pasa del banco al banco central del país A pasa a ser compensado por el Banco Corresponsal Común, que generalmente es la Reserva Federal de los Estados Unidos, y luego nuevamente se liquide, se transfiere a la, a la, al Banco Central del país destinatario y a la cuenta final de ese usuario. Esta estructura piramidal se cambia con la liberalización y desregulación financiera desde fundamentalmente de los 80, en donde se omite el rol de los bancos centrales y empieza la gente a poder tener cuentas directamente en bancos en el exterior. Pueden ser los, uno de los grandes 29 megabancos del mundo o puede ser simplemente un banco offshore establecido en alguno de los paraísos fiscales. Pero ¿qué es lo elemental y muy importante aquí? Es que todas las transferencias internacionales o podemos decirlo, el 99% de ellas, se liquidan a través del sistema de mensajería SWIFT, que es básicamente un, mono, un protocolo, un monopolio global, mediante el cual se realizan eh, las comunicaciones de las transferencias internacionales. ¿Y quién tiene acceso a esa gigantesca base de datos de SWIFT donde están todas las transacciones internacionales del mundo? Bueno, evidentemente la misma empresa Swift, pero a partir del 2010 la Unión Europea expidió una directiva específica para que la empresa Swift, que tiene su sede principal en Bruselas, en Bélgica, pueda compartir la base de datos exclusivamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y nadie más. La fuga de capitales tiene esta dimensión cuando... Eh, se va a una empresa offshore o a una eh, empresa fantasma, digamos, o de papel, creada en una jurisdicción de menor imposición o un paraíso fiscal, en donde ya los bancos centrales ni siquiera pueden ver lo que está ocurriendo en ese tipo de transacciones, pero esa información afortunadamente sí queda registrada en algún lado, pero ahí nuevamente podemos ver la asimetría. Mientras eso sí lo puede ver el gobierno estadounidense, los países emisores de esos fugos de capitales, desde donde fuga ese dinero, no lo pueden observar. Y además existen otros mecanismos para poder evadir los controles, inclusive con un sistema de lo que llamamos eh, vigilancia de datos masivos, en este caso financiero, a través de la segmentación de, de transacciones. Cuando se crean empresas asesoradas por bufetes jurídicos o por gente eh, que se dedica a los servicios offshore, para poder segmentar las transacciones, partiendo la transacción no en una sola, sino en varias eh, transferencias y de esa manera... Ocultar el origen de los fondos cuando se tiene la intención de eh, ocultar eh, fruto, recursos frutos de la corrupción, del lavado de dinero o de la evasión y elusión eh, fiscal. ¿no? Vamos a ver unos cuantos datitos. El 36, eh, aquí podemos ver los depósitos de residentes de América Latina en bancos en el exterior, ¿sí? en, los, en los principales centros financieros del mundo. Estamos hablando que hasta el 2018 teníamos más de 400 mil millones de dólares líquidos, en recursos líquidos, es decir, como depósitos disponibles a la vista de latinoamericanos en el resto del mundo, y de los cuales más o menos 150 mil millones son recursos del sector no financiero, es decir, personas y hogares. Simplemente aquí quiero mandar una alerta estadística porque generalmente con cifras como la que nos presentó Magdalena a veces pueden haber contradicciones y es porque esta información que le estoy presentando proviene del Banco de Pagos Internacionales, que tiene un problema que de no ser mayor no me detendría para explicar y es que ahí se registra la información solo de quienes declaran ser de tal o cual nacionalidad o residencia. Pero, si es que yo soy chileno y creo una empresa en las Islas las Vírgenes Británicas y esa empresa de las Islas de las Vírgenes Británicas es la que tiene un depósito en Estados Unidos, la estadística me va a reportar que es un depósito de las Islas de las Vírgenes Británicas y ya no un depósito chileno. Por eso, todos los datos que les estoy presentando son subestimaciones. Y aquí podemos ver cuáles son los países de la región que tienen más capitales en el exterior. Lo lidera efectivamente México y luego nos siguen Brasil, Panamá, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Ecuador y Bolivia. Hay más, pero obviamente con, much, con montos muchísimo menores. Esto nos debe llamar la atención de dónde está ese recurso y también una reflexión de cuando estamos apelando al financiamiento externo, a obtener capitales y divisas del exterior, que sí tenemos una disponibilidad de recursos dentro de nuestra misma región. Y en el caso de los recursos de personas y hogares, estas son las cifras, nuevamente tenemos a México liderando, en este caso ya seguido de Panamá, imagínense Panamá más que Brasil, que se da justamente por el fenómeno estadístico eh, que, que les comenté hace poquito, ¿no? Pero podemos ver también ahí a otros países. La fuente de estos datos, el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, Suiza. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, este dinero de los latinoamericanos, ¿en qué países está? ¿En qué jurisdicciones de bancos? ¿De qué otros? países del mundo está depositado dinero. Y como no nos debe sorprender, por la estructura piramidal de los sistemas de pagos mundiales, de la concentración del sistema financiero internacional, la abultada, la gran mayoría de los recursos está depositado no en pequeñas islas del Caribe o en, en jurisdicciones africanas o asiáticas, sino en los Estados Unidos. ¿sí? En el caso de eh, los recursos... Eh, totales, el 60% está en Estados Unidos, es decir, de cada dólar que está fugado de América Latina, el 60% está en Estados Unidos. Y en el caso de los no financieros, es decir, de personas acaudaladas, familias acaudaladas o empresas, es de, de 85% que se concentra en los Estados Unidos. ¿no? Entonces ahí podemos ver un elemento clarísimo de dependencia de, de nuestra región. Y tan claro es esto en nuestra realidad en América Latina. Que los propios gobierno de Estados Unidos, la unidad antilavado que se llama FinCEN, declaró a Miami como un centro de lavado de dinero, ¿sí? principalmente de las élites latinoamericanas. Y tan es el nivel que el FBI en este año creó una unidad específica de delitos de cuello blanco en Miami para poder investigar este tipo de delitos provenientes de las élites eh, latinoamericanas. Pero esta realidad lleva mucho tiempo. El mismo Los Angeles Times reportó en 1900 86, que Miami era el principal centro de fuga de capitales de América Latina, ¿no? Y ahí simplemente para recordarnos que sí tiene su reputación desde hace mucho, ¿no? Bueno, esta es la lista de instituciones bancarias que tienen sus oficinas en Miami y que además forman parte de la Asociación de Bancos Internacionales de la Florida, es decir, cuyo principal negocio es captar dólares de América Latina y llevarlos ahí a Miami. Vamos a ver el caso de México. En el caso de México estamos hablando de más de 120 mil millones en total y 40 mil que pertenecen a familias, personas, empresas. Insisto, esos son datos subestimados. La realidad puede ser mucho mayor, pero no me atrevo a especular. Simplemente yo estoy refiriéndome a los datos que están publicados por organismos internacionales oficiales. Y aquí podemos ver un salto de esta fuga de capitales, especialmente a mediados de los 90, cuando empiezan a dispararse este, estas cifras. ¿no? Entonces es una realidad que no podemos omitir. En el caso de México, ¿dónde está el dinero que se ha fugado? Según los datos del, del BIS, nuevamente, el 60% del total está en los Estados Unidos y en el caso de hogares y empresas, el 71% en Estados Unidos. Esto no nos debe sorprender, no solo por la condición geográfica, sino por el mismo hecho de que es una realidad de toda la región. Pero también hay un poco de recursos en otras jurisdicciones, como pueden ver en la pantalla, Suiza, España, Canadá, el Reino Unido, otros, y un segmento que todavía el propio BIS reporta como desconocidos. ¿no? Quiero concluir con un ejemplo de cómo se operativiza esta fuga de capitales a partir de una eh, innovación que ha acompañado la desregulación financiera. No solo que tenemos un sistema financiero, sistemas financieros nacionales latinoamericanos dominados por la que se llama presencia de filiales bancarias en el exterior, México es un gran ejemplo de eso, sino que además las tecnologías de información y comunicación, como es el Internet, permitió que sobre todo a inicios de este siglo, probablemente coincide con la razón de la cifra del 2002, aparte de los movimientos macro, se facilita la transaccionalidad al poder tener una relación bancaria simple a través del internet. Ya no tengo que ir a mi sucursal. Puedo crear una cuenta en Panamá antes de haber creado una empresa fantasma en Belice, como de hecho lo hizo el actual jefe de Estado eh, del de Ecuador, para poder manejar sus recursos de forma remota por internet. Aquí podemos ver además una realidad que sí quisiera enfatizar y por eso ustedes ven la flechita ahí. Y es que el propio banco a través del cual se lavó el dinero menciona que todas las transferencias internacionales se van a llevar a cabo a través del Apollo Bank. Si ustedes pusieron atención, el Apollo Bank es uno de los bancos del Florida International Bankers Association con sede en Miami. ¿Qué quiere decir esto? que si queremos investigar dinero de la corrupción, del lavado de dinero, de la ilusión fiscal, de la fuga de capitales en un proceso más profundo, tenemos que poder tener acceso a la información de la liquidación de las transferencias internacionales en bancos estadounidenses. Aunque el dinero igual no se quede ahí, igual termina transfiriéndose por ahí. Y aquí ustedes pueden ver un ejemplo de la plataforma informática que se utilizaba para simplemente poder hacer sus movimientos y transferencias eh, y bancarias sin nunca tener la necesidad de una sucursal física o no, ni siquiera de una llamada telefónica, sino simplemente a través del Internet. Para concluir, quisiera plantear nada más eh, una idea y es que... Para poder solucionar esto necesitamos entender bien el sistema de corresponsalía global, cuáles son las entidades financieras con nombre y apellido a través de las cuales se cursan la mayor cantidad de transacciones internacionales, buscar acceder a esa información, pero también pensar en cómo, si bien la tecnología ha sido aprovechada para la evasión fiscal, la corrupción y la fuga de capitales, también puede ser aprovechada. Para la regulación, para el control, para la ética pública y que, por ejemplo, como lo han hecho Estados Unidos, Colombia y Uruguay, regular el acceso a Internet, ellos lo han hecho en el caso de los casinos offshore, lo podamos hacer también de forma más amplia y sistemática para evitar o por lo menos monitorear esta fuga de capital. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación a formar parte de este evento y particularmente de este papel o este tema que es el de la fuga de capitales, que emparenta por supuesto con el de la deuda externa de los países emergentes. Y yo creo que este, aquí rige un poco, y lo voy a utilizar como metáfora, la pregunta de Alicia en el País de las Maravillas. ¿no? Se, le pregunta al gran gato y de acá cómo se sale. Y el gran gato dice, depende de dónde quieras ir. Bueno, como queremos ir a un mundo que sea más igualitario, más libertario y más fraterno, vamos a pensar cuáles son los mecanismos que desde el derecho podrían aportarse para esta finalidad. Desde luego sabemos que proponer una convención internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales requiere de un gran optimismo personal. ¿no? Entonces, no, no, no dejo de pensarlo. Me ha tocado integrar el grupo de abogados que trabajó sobre la convención, primero interamericana y luego internacional, sobre la desaparición forzada de personas y desde el primer proyecto al texto final se nos fueron 20 años. ¿no? De manera que pensemos que debemos regular esto y que la tarea es enorme la que vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque hay una doble moral, un doble discurso. Los países desarrollados vulgarizan un poco que esto de que los países emergentes sean ricos en fuga de capitales. Pero resulta que son ellos los beneficiarios de esta fuga de capitales. Son ellos quienes administran este capital financiero internacional, clandestino, negro, que se emplea en los peores crímenes que se cometen contra la humanidad. Está el narcotráfico, está la fábrica de armas, están las guerras. La trata de personas, la explotación sexual, todo tiene su movilidad a través de la fuga de, la, de capitales de los países emergentes. De modo que con esta conciencia de que es una tarea difícil, pero imprescindible, queremos presentar una idea central, que la fuga de capitales es un crimen económico contra los pueblos. Y un crimen que por ser contra los pueblos es de jurisdicción universal. Es decir, tenemos que escapar a la idea de que solamente en un país o en algún lugar o en alguno de estos centros de arbitraje se va a resolver el tema. No, queremos que sean las jurisdicciones ordinarias y que allí donde se pueda perseguir este crimen, crimen económico contra la humanidad, pues que así se haga para que se frene este drenaje de las venas abiertas de América Latina, como diría Eduardo Galeano, y que nos pone en condición de humillación, porque si hiciéramos un tríptico que mostraran en la primera escena el Producto Bruto Interno de un Estado, segunda escena la deuda externa y tercera la fuga de capitales, veríamos que el ganador de este tríptico sería la fuga de capitales es mayor que el producto bruto interno y es mayor que nuestro endeudamiento. Si pudiéramos disponer de estos fondos, no tendríamos que estar suscribiendo acuerdos como el que suscribió la Argentina con el Fondo Monetario Internacional o como el que padece Ecuador y que aquí ha dado tan vívido relato. Podríamos nosotros mismos establecer nuestros criterios de independencia y desarrollo. Pero tenemos una base jurídica que tenemos que emplear. Tenemos que ser conscientes de su existencia y de la necesidad de su empleo. Y esa base jurídica está en los tratados internacionales de derechos humanos y centralmente en los pactos internacionales de Naciones Unidas de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque ambos comienzan con la misma cláusula. No es una repetición de error. Es una repetición de énfasis. Allí está determinado el proceso de la autodeterminación o libre determinación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y lo que quizás aquí más nos interesa, la titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, sino de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Esa titularidad jurídica quiero anticipar, está en estas normas que son, del, repito, del más alto nivel del derecho internacional de los derechos humanos, que comprende al G193, es decir, todo el universo de estados que forman Naciones Unidas. En casos como la Argentina lo hemos convertido en cláusula de jerarquía constitucional y por lo tanto son parte de la ley suprema de la nación. Pero, pero, no hay en la legislación interna, Nada que desarrolle y regule y proteja fundamentalmente esta titularidad jurídica de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Es decir, hay una enorme desproporción entre la intencionalidad, enhorabuena, que contienen estos pactos, y lo que es el orden jurídico interno de los estados donde si ustedes examinan las constituciones, si examinan los códigos civiles y comerciales, van a ver que el 80% de la tutela jurídica y de la regulación y el tránsito está destinado a proteger la propiedad privada y no la cosa pública ni la propiedad pública. Y esto es algo que tenemos que superar necesariamente si queremos ese mundo más libertario, igualitario y fraterno. Y creo que a eso debe enderezarse el gran esfuerzo que es una tensión, esta sí, entre dos figuras en el derecho. Una en la que nos hemos formado desgraciadamente todos y mayoritariamente, la de los derechos subjetivos y cuyo paradigma es el derecho de propiedad privada. No puedo dejar de mencionar que entre los 17 enunciados que componen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hay uno solo que viene precedido de la expresión sagrada. Y ese es el de la propiedad privada. No es la vida, no es la libertad de conciencia, no, es la propiedad privada. Bueno, eh, tenemos que comprender que al derecho de propiedad privada le subyace el interés individual de cada uno. Pero aparece un nuevo emergente ahora, el de los derechos humanos. Y si bien muchos pretenden subsumirlos en la noción de derechos subjetivos, quienes cultivamos esta especialidad en el derecho, decimos no, no está formado en la idea de dame algo o hacer algo para mí, que esto es la propiedad privada. Está formado y tiene como sustrato material la idea de la necesidad. De aquello sin lo cual no se puede vivir una vida digna. Y por lo tanto debemos dar cabida al desarrollo de los derechos humanos e ir dejando residual y dependiente de su correspondencia con los derechos humanos a los derechos subjetivos patrimoniales. Si no, no hay salida. Seguirá prevaleciendo el interés del egoísmo del capital financiero sobre el interés o la necesidad mejor de los pueblos de poder resolver su vida material y cotidiana en condiciones dignas de existencia social. Tenemos que vencer un genocidio silencioso, como diría el autor intelectual de los pactos internacionales de Naciones Unidas, Neide, que habla del genocidio silencioso del hambre, porque en un bienio mueren más personas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Y esa no es una muerte natural, es una muerte con un alto componente social y es la de las condiciones indignas de vida, la falta de agua potable, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, etc. Y esas muertes son muertes sociales que no estarán contabilizadas como tal, pero son muertes de las cuales la humanidad es responsable y tenemos que hacernos cargo. Con esa idea, repito, hemos formulado un proyecto de convención. No voy a dar lectura al texto completo, pero sí a su artículo primero. Y ese proyecto viene complementado con un proyecto de ley interna de los estados, porque primero, que si es un crimen, la ley penal tiene que ser nacional para poder castigar los crímenes, y por lo tanto tiene que ser complementada con una ley interna que defina qué es fuga de capitales quiénes son los responsables, quiénes son los autores, los partícipes necesarios y los partícipes secundarios, para que podamos establecer la responsabilidad. Para dar un pantallazo diré que en la fuga de capitales hay dos sectores, el que fuga y el que recibe. Y ambos deben estar comprendidos en la persecución penal y en la responsabilización patrimonial. Esto es muy importante. Y que si bien los castigos privativos de libertad recaen sobre personas, la punición sobre el patrimonio es tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Y quienes colaboran en esto, me refiero a las entidades financieras, me refiero a los profesionales que redactan los turbios mecanismos que acá se han descrito para poder legalmente, entre comillas, proceder a la fuga de capitales, sepan que en lo futuro tendrán una responsabilidad penal si es que cometen este crimen contra los pueblos. De manera que todo el arco de intervinientes, de sociedades offshore, de estudios jurídicos que eh, practican el asesoramiento para este capital clandestino oculto que se fuga de la producción de riqueza mediante la explotación de nuestras riquezas y recursos naturales, serán castigados y que además tendrán el correspondiente castigo patrimonial. Bueno, el artículo primero, el texto completo está en las páginas de Common Action Forum, en español y en inglés, dice así, configurará crimen económico contra los pueblos de jurisdicción universal, la constitución de depósitos, transferencias o toda otra forma de imposición provenientes de personas físicas o jurídicas con nacionalidad o residencia permanente en los estados nacionales donde desarrollan sus actividades comerciales, industriales o financieras, con destino a entidades bancarias o financieras situadas en otros estados nacionales o locales que configuren paraísos o guaridas fiscales y que preserven el secreto de la constitución y operatoria respecto de dichos depósitos y transferencias. La responsabilidad penal y patrimonial por este obrar recaerá, A, ah, sobre quienes tengan el poder de decisión para operar las transferencias o depósitos provenientes del Estado Nacional, donde la persona física o jurídica desarrolla su actividad comercial, industrial o financiera, para refugiarlos en estos paraísos o guaridas fiscales. Sobre quienes, B, sobre quienes con poder de decisión reciban los depósitos, transferencias o toda otra forma de imposición, en las entidades bancarias o financieras situadas en estados nacionales o locales que configuren paraísos fiscales. C. Sobre las autoridades o funcionarios públicos del estado nacional o local que opere como paraíso fiscal y que tengan poder de decisión sobre el secreto de la constitución y operatoria respecto de dichos depósitos y transferencias. D. Sobre los profesionales que asesoren, representen o patrocinen a las personas físicas o jurídicas que operan estos depósitos o transferencias hacia los paraísos fiscales. Antes de finalizar, quiero hacer un señalamiento de algo que compromete mucho a los países de nuestro continente y, y diría muy dolorosamente al país de donde yo provengo, la Argentina. Y es que las riquezas y recursos naturales, que conforme las normas más elevadas del derecho internacional de los derechos humanos, son de titularidad de los pueblos sean puestas esas riquezas y esos recursos en garantía del repago de la deuda externa contraída por el gobierno nacional. Esto es una estafa a los pueblos. Por eso estamos recorriendo, en nuestro caso, nuestro país, las distintas provincias, porque nuestro régimen constitucional dice que el dominio originario le corresponde a las provincias sobre la riqueza y recursos naturales. Pero quien hipotecó ello es el gobierno nacional. No sé la situación de cada país de América, pero hago el llamamiento de que tengamos en cuenta que si las normas más elevadas del derecho internacional de los derechos humanos, que comprenden y son vinculantes para 193 Estados-naciones, declaran la titularidad jurídica de los pueblos, es nuestro deber preservar esa titularidad jurídica y no permitir que seamos estafados en función de los intereses, diría, colonialistas que dominan en nuestro continente americano. Esta es la lucha. Y a la muy sensata pregunta sobre y qué es lo que buscamos con esto y qué es lo que pretendemos, voy a responder también con el texto que está en los pactos internacionales de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicen los pactos, pretendemos un ser humano libre respecto del temor y libre respecto de la miseria. Y dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ningún derecho será posible si no sabemos preservar el valor de la paz entre las naciones. Pero quiero ser claro, la paz no es solamente la ausencia de conflicto bélico, como dicen algunos diccionarios, terroríficos, sino que la paz... Es el estado de satisfacción social de necesidades de los pueblos que vivimos en este mundo y que pretendemos también preservarlo para las generaciones venideras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Tenemos todavía unos minutos para poder debatir e intercambiar ideas. Eh, me gustaría preguntar, bueno, Magdalena ha delineado el concepto de fuga de capitales en, en Argentina, en Latinoamérica e incluso a nivel global. Eh, Andrés ha explicado, ¿no? ha, ha, ha comentado cuáles son esos mecanismos específicos para, para, en fin, para la evasión fiscal y, y otros procedimientos. Y Eduardo pues ha planteado la, la larga batalla jurídica para, para evitar eh, que se desangren las economías nacionales y demás. Entonces, quería preguntarles por su visión, hasta qué punto son optimistas o pesimistas, porque en los últimos años se ha hablado de, de ciertos cambios en, en la economía global y en el sistema financiero, se habla de listas negras, de, de paraísos fiscales, de listas grises, de cómo hay algunos países que entran y salen, y no sé si, si en toda esta batalla, cuando se habla del neoliberalismo, eh, si en estos últimos años o en estas últimas décadas, ¿qué tipo de avances se han producido a la hora de... Pues eso, de facilitar mecanismos de, de, bueno, para, para intentar evitar esa opacidad y esa simetría de, de la que se ha hablado. Es una pregunta que lanzo a, a los tres ponentes. Bueno, comienzo. Eh, yo creo que lamentablemente en los últimos años ha habido un proceso de desregulación financiera eh, a escala regional en América Latina eh, y de liberalización y políticas neoliberales. En la mayoría de los países de América Latina y en ese sentido eh, han proliferado estas, estos mecanismos de fuga de capitales, flujos financieros ilícitos, evasión fiscal y elusión fiscal internacional. Eh, sí creo que hay eh, desafíos y medidas que se pueden tomar tanto a nivel global como a nivel eh, de Estados Nación eh, que son posibles y que bueno es es el rol de los Estados, en todo caso, impulsar ese tipo de medidas en el plano tanto internacional como, como local. Eh, a nivel eh, internacional, una de las medidas que, que, que suele quedar olvidada es eh, establecer una, una tasa impositiva, tanto de impuesto a las ganancias como de bienes personales, acordada a nivel global para todos los países, y eso terminaría con la competencia fiscal desleal de los estados terminaría con el negocio de las guaridas fiscales obviamente para eso se requiere del consenso de todos los estados eh, otro, otro importante desafío en ese sentido es el intercambio de información financiera automática masiva eh, y de información fiscal también que hoy hay una implementación de con un programa un convenio multilateral que ha aplicado la OCDE para determinados estados que han firmado ese convenio y se está aplicando el intercambio de, de información financiera, pero tengo que decir que eh, todavía es muy ineficiente ese sistema de intercambio, porque, eh, bueno, primero que no forman parte de ese sistema todos los Estados-Nación, y, y además eh, todavía subsisten muchísimos mecanismos a nivel de, de Estados Nacionales. Eh, no se han creado registros públicos de beneficiarios finales, que eso es. Lo más prioritario para que sea efectivo el intercambio de información automática es necesaria la creación de registros públicos de beneficiarios finales. ¿A qué me refiero con eso? A poder... Eh de distinguir cuál es la última persona, el último beneficiario final de la cadena de control de los distintos instrumentos que se utilizan. Hoy en algunos países del mundo se, se han eh, aplicado estos registros de beneficiarios finales, pero todavía son ineficaces porque no contemplan, por ejemplo, eh, contemplan solamente las sociedades comerciales y no se contemplan lo que son otros instrumentos jurídicos como son los trusts que es un fideicomiso financiero de ley anglosajona, o las fundaciones que sirven para separar la titularidad de los bienes de las personas, o otros instrumentos financieros como son los hedge funds, que son fondos de inversión cerrados. Bueno, ese tipo de elementos no están incorporados dentro de los registros públicos, de los pocos registros públicos que existen en los distintos países. Y otra, um, otra legislación que se puede emprender a nivel global es eh, la defensa de los whistleblowers, de los eh, denunciantes internos, que a, a nivel internacional, eh, gran parte de los casos que se han conocido en materia de ilusión y evasión fiscal internacional eh, y de flujos financieros ilícitos, eh, los grandes casos fueron conocidos a través de los whistleblowers, ¿no? por el nivel de hermetismo que hay. Al final, los denunciantes internos son los que terminan dando a conocer estos casos y por lo tanto me parece que las legislaciones eh, que protejan y que motiven a los denunciantes a brindar información y a colaborar con los estados son muy importantes. Y a nivel local, desde ya me parece fundamental la, la visión de Eduardo. Eh, en ese sentido, una regulación de ese tipo es, es fundamental para para los países de América Latina, es necesario eh, implementar controles de capitales, controles cambiarios, es importante desdolarizar las economías. Latinoamericanas, en Argentina, por ejemplo, el mercado inmobiliario está totalmente desdolarizado. Bueno, hay que desdolarizar el mercado inmobiliario, hay que desdolarizar los contratos y también hay que implementar en materia, en, en, de manera complementaria eh, instrumentos de ahorro alternativos en moneda nacional que sirvan para las clases medias y un estímulo a la inversión productiva que termine, que dé por tierra con, con, con las riquezas financieras offshore. Esa es mi visión. Eh, quizás añadir cuatro cositas a, al respecto del, del optimismo y caminos hacia allá. Eh, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con, hasta el 2030 hay una meta específica que habla sobre eh, disminuir significativamente los flujos financieros ilícitos. Eh, entonces, por ahí hay una oportunidad y una ventana que ha puesto este debate, digamos, a nivel global. Creo que eh, la sociedad puede involucrarse más en ese aspecto, pero rápidamente vemos cómo esto deriva en un conflicto. Y es que la meta redactada de las Naciones Unidas para que logre consenso global está dividida en dos. En una que se llama reducción de dinero por crimen organizado, tráfico de armas y la agenda más eh, de seguridad global, evidentemente liderada por el Hegemón. Y eh, la segunda submeta es la que tiene que ver con evasión fiscal, fuego de capitales, elusión, eh, contrabando eh, y subfacturación sobrefacturación, etc. Entonces, ahí nos muestra a la vez el conflicto alrededor de este tema, pero también una oportunidad. Y es que lamentablemente, dado el absurdo nivel de vigilancia sobre los datos que se utilizan con claras intenciones, eh, geopolíticas, como por ejemplo la legislación de, de control de lavado de dinero y, y financiamiento al terrorismo, puede ser aprovechada desde una perspectiva progresista e inclusiva eh, y de justicia social para usar esas mismas herramientas con esta otra perspectiva. Es decir, ellos se encargaron con la agenda de seguridad de armar el aparato tecnológico de del control, de la vigilancia, pero solo para cumplir una agenda y aquí tenemos la oportunidad de que eso ya está disponible para que podamos aprovecharla en otra dirección. Y finalmente, recordar que todo esto también responde a la arquitectura financiera internacional vigente. El hecho de que la fuga de capitales, eh, digamos, no es en rands sudafricanos, ni en reales brasileños, ni en colones costarricenses, la fuga de capitales es en dólares, y se concentra en el circuito financiero del dólar, especialmente en América Latina, pero en general en el mundo. Por ende, si no pensamos la construcción, y vinculando con la mesa anterior, de un común global alrededor del dinero, que no se base exclusivamente en el dinero de un país, sino de un sistema realmente ordenado, democrático, inclusivo, que cumpla los principios eh, del sistema de, de Naciones Unidas en el que, nos, en el que habitamos. Realmente ahí podríamos tener un cambio estructural sustancial eh, alrededor de eh, esta problemática eh, de la lucha contra los flujos ilícitos, de la fuga de capitales. Bueno, para quien examine los informes preliminares a cada cumbre mundial, la de desarrollo humano y social y la de, de derechos humanos, se va a encontrar con una constante. ¿no? En lo que hace al desarrollo humano y social, la diferencia, dicen los expertos, en lugar de irse acortando entre los países ricos y desarrollados y los países periféricos o emergentes, como usted los quiera llamar, se está agrandando. Y es peor también la brecha en el interior. En los países ricos es más pequeña, en los países pobres es más amplia. ¿no? Y la población más vulnerable es la de los menores, los menores de 5 años. Esto es preocupante. Y si uno observa la de los derechos humanos, el informe preliminar, los secretarios generales dicen siempre, no se trata de una nueva declaración universal, no se trata de un nuevo pacto, se trata de que hagamos efectivos los que venimos proclamando hace más de 60 años. Si nuestro problema mayor es el de la efectividad de esos derechos. Y creo que tenemos que tener conciencia que estos derechos, al igual que las constituciones, no son para adornar la vidriera institucional de un país, son para transformar la realidad de ese país. Si no, es una forma de manipuleo del psiquismo humano, en que uno tiene un conjunto enorme de derechos, pero en la realidad no tiene nada que ver con esos derechos. ¿no? Es decir, es una distancia entre el mundo ideal y el mundo real. Entonces, para acortar esa distancia, yo voy a tomar una receta, y perdonen los economistas que voy a incursionar en terreno de ustedes. Tomo un trabajo muy poco divulgado de John Maynard Keynes, de posterior a la crisis del 30, que se llama La autosuficiencia de las naciones. 14 páginas tiene el opúsculo y dice, en resumido, hay que ser internacionalista en todo lo que sea arte, cultura, ciencia y conocimiento. Perfecto. Segundo principio, hay que producir todo lo que se pueda producir, aunque sea a mayor costo. La diferencia es que uno es dueño de aquello que produce en bienes y en servicios. Y la tercera pata de este tríptico es que nadie venga a poner las manos en las finanzas de nuestro país. El criterio financiero lo tenemos que desarrollar nosotros. Y yo encuentro un gran paralelismo entre esta autosuficiencia de las naciones y el principio de autodeterminación de los pueblos que consagran los pactos. De manera que hay que bregar para que seamos efectivamente internacionalistas y globales en la cultura, en el arte, en la ciencia, pero que en materia de producción y de financiamiento empecemos a aprender a vivir con lo nuestro, que va a ser suficiente y que nadie venga a regirnos y a ponernos condicionamientos ni planes financieros, porque no vamos a permitir que avasallen nuestra soberanía política y nuestra independencia económica. Nos quedan muy pocos minutos, así que quizá una intervención brevísima de, de un minuto de cada uno de ustedes, si les parece, insisto en la, en la pregunta que he hecho. Entonces, de alguna forma, ¿creen que se ha empezado a revertir esa desregulación o quizás lo único que se ha conseguido es una sofisticación de esos eh, mecanismos de, de evasión fiscal? ¿Qué les parece? Sí, yo tengo una mirada un poco pesimista, lamentablemente, eh, porque bueno, los ámbitos donde se discuten, estas, donde se debaten estos problemas, por ejemplo, en el ámbito de la OCDE, bueno, la OCDE. Está conformada fundamentalmente por países centrales y, obviamente, los criterios y las recomendaciones que se, que se suelen, eh, se, que se suelen eh, identificar eh, terminan siendo en favor de, de estos países. Por ejemplo, eh, ahora se estableció un reporte país por país que tienen que informar todos los países de, que, que forman parte de, del convenio. Eh, las, las ganancias de las empresas multinacionales. Eh, para saber si, si hay evasión o alusión fiscal a nivel internacional, pero sin embargo, por ejemplo, el umbral de, de facturación de las empresas es muy elevado, es de 750 millones de euros, por lo tanto, bueno, eh, deja fuera un, una gran cantidad de empresas multinacionales y de grupos económicos importantes. Eh, así que, bueno, me parece que quizás estos debates eh, impositivos y de flujos financieros ilícitos deberían... Eh, deberían dirigirse a ámbitos un poco más democráticos, como por ejemplo Naciones Unidas, donde eh, bueno, la mayoría de, de los países tienen la misma participación eh, política eh, y, y de voto. Eh, en ese sentido, bueno, sí, lo, lo que vemos es que... Eh, en los países centrales hay un doble estándar, hay un doble discurso en materia de fiscalidad internacional y, y en materia de, de finanzas internacionales. Eh, por un lado, bueno, se intenta, desde el discurso se intenta combatir estos, estos problemas, pero en la práctica vemos, por ejemplo, bueno, muy recientemente eh, Europa ha quitado de la lista de guaridas fiscales a Suiza y sabemos que Suiza es uno de, los, de las guaridas fiscales más más importantes del mundo. Eh, así que bueno, esa, esa es mi visión. Bueno, quizás eh, parcelar el, el, el mensaje. ¿no? Por un lado, optimismo en los mecanismos. Eh, insisto, lo técnico no es el problema. Eh, tenemos técnicos expertos que saben exactamente lo que hay que hacer. Lo tecnológico tampoco, porque de hecho cuando quieren sancionar a una empresa, a una persona o a un país entero, este, simplemente le cortan el acceso al SWIFT o las sanciones unilaterales de los Estados Unidos o como el bloqueo a Wikileaks de las tarjetas de crédito, etc. O sea, poder hacer es fácil. Entonces, pero eso implica optimismo técnico y tecnológico en el sentido de que tenemos los instrumentos para hacerlo, sabemos dónde habría que atacar los problemas, etcétera, Pero sí, y lamentablemente, una especie de pesimismo porque para lograr allá necesitamos voluntad política tanto en las cuestiones nacionales como la reregulación, el control de capitales, el control cambiario, el, el control al sistema financiero, etcétera, eh, que requiere que haya una correlación de fuerzas eh, políticas favorables eh, a esa dirección, como en lo internacional, que es ya un asunto geopolítico, en donde evidentemente y consistentemente son los, los países hegemónicos los que evitan que esta agenda a eh, la lucha contra la fuga de capitales, eh, digamos, evitan que pueda avanzar. ¿no? Entonces, eh, el problema no es técnico, el problema es político. Bueno, yo creo esa, esa formulación de Gramsci, pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. ¿no? Y creo que la conciencia de necesidad de que debemos resolver esto nos impulsa, ¿no? si no, no estaríamos acá. De modo que tengo esa, esa visión. Y comparto también con el maestro Carlos Marx que cuando la humanidad se plantea algo es porque ya están dadas las condiciones materiales para su existencia. Yo creo que es estratégico arrancar por la legislación interna de los estados para avanzar hacia una convención internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales. De modo que debe haber un compromiso en cada uno de nosotros de impulsar en lo interno esta legislación tuitiva en aras precisamente de poder resolver este flagelo de la fuga de capitales, que sería también quitarle alas a los peores crímenes que se cometen contra la humanidad. ¿no? De modo que esta es la tarea, este es el compromiso y a ello creo que hemos aportado en este debate desde el discurso económico, sociopolítico y el derecho para dar un panorama de cómo estamos y por dónde se sale.